Gracias por estar aquí conmigo en Nación RD. Mi nombre es Sandy Lopar. Me acompaña en estudio, como siempre, mi amigo y periodista Israel Figueroa. Como ustedes saben, este programa se ocupa de ver los retos que tenemos y cuáles son los escollos que se interponen entre nosotros como país y sociedad y nuestras metas. Y creo que el principal escollo que se puede presentar actualmente, aparte de la lucha contra la corrupción y la delincuencia que aparecen en primer lugar en el interés ciudadano, está ese importantísimo timón democrático que es la democracia interna en los partidos. ¿Cómo podemos asegurar que una casa marche bien si quienes la dirigen entre sí no tienen una regla que vaya en beneficio de toda la casa, sino en beneficio de ese grupito? Estamos hablando sobre la ley de partidos. En este programa vamos a tener un invitado para conversar sobre temas fundamentales de la ley de partidos. No es un programa para hacer chicharra de Twitter, ni para revolucionarios de Twitter, que todo lo arreglan en Twitter. No, sin nunca arriesgarse a nada. Estamos hablando de personas que han hecho propuestas y se involucran en el debate consciente de la ley de partidos. Está con nosotros Román Jaques, que es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santo Domingo, pero que ha venido dando seguimiento al tema y nos puede dar una panorámica, primero histórica de su evolución, hasta la coyuntura actual, en la cual por quinta vez hay una comisión bicameral repitiendo lo que ya se hizo. De todas maneras, son nuestros líderes, no los tenemos que aguantar y vamos a repasar una vez más la tan debatida ley de partidos aquí en Nación RD. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. La empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, iluminó los espacios públicos de las avenidas Jacobo Magluta y Charles de Gaulle y de la carretera Mella. Con esta acción mejora la seguridad ciudadana, la visibilidad de los conductores y embellece el ornato de esas zonas. Para la ejecución de estos trabajos, EDESTE instaló más de 637 luminarias, 11 postes y redes de baja tensión en más de 25 kilómetros. Sustituyó las luminarias del puente Juan Bosch y Juan Pablo Duarte y una gran parte de la autopista Las Américas por bombillas de bajo consumo, con lo cual se ahorra un 56% de la energía consumida. En cumplimiento con su responsabilidad social, EDESTE continuará este año su programa de alumbrado de los espacios públicos. En EDESTE estamos más cerca de ti.
Gracias por continuar en sintonía con Nación RD. Y tal y como se dijo en la introducción, vamos a tratar el tema de la ley de partidos políticos con el doctor Román Jaques, quien es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Santo Domingo. Y para nadie es un secreto que este tema se ha estado debatiendo constantemente en el seno de la sociedad dominicana. Todos estamos de acuerdo que necesitamos una regulación para los partidos políticos porque creemos en la democracia y necesitamos ver cada vez más acciones para que estas asociaciones cívicas se fortalezcan. ¿Cuántos proyectos han habido y cómo se ha originado esta discusión que lleva ya tantos años? Sí, muchas gracias primero por la invitación a este equipo de profesionales. Es un honor compartir con ustedes desde este escenario. Primero es que más que la cantidad de proyectos, cuantitativamente hablando, son los esfuerzos en vano que se han hecho durante 20 años, porque la actual legislación electoral data de 1997, son unos 20 años. Es una ley vetusta que no se adapta a la realidad de la institucionalidad democrática que exige la sociedad de hoy en día, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Entonces, ha habido intentos importantes desde distintos legisladores, instituciones de la sociedad civil como la Finjus, y el que ha calado más, quizás por el papel protagónico que tiene como órgano del Estado, en este caso la Junta Central Electoral, es el proyecto que presentó en 2011 y que el actual presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán, reintrodujo al Congreso Nacional a los fines de que sea debatido. Pero el que se reintrodujo ahora, esta Junta Central Electoral, esta nueva gestión, es el mismo de 2011. ¿Quiénes redactaron ese? Porque a veces para conocer el hijo hay que saber quién fue, qué padre parió esa criatura. Fueron técnicos de la Junta Central Electoral y organismos internacionales como la OEA y otras entidades de importancia y de estudios electorales a nivel latinoamericano. El proyecto de la Junta Central Electoral no es el ideal, tiene sus debilidades, pero es abismalmente mejor que la actual legislación. Por eso el tema parte a partir de esa propuesta de la Junta Central Electoral. Hay otras, pero normalmente redactadas desde un punto de vista, los partidos políticos han hecho, el PRD, el PLD, todos tienen su propuesta. Sin embargo, se parte de la propuesta de la Junta Central Electoral, que evidentemente tiene aportes interesantísimos. ¿Cuáles podrían señalarnos esos aportes que vienen a revolucionar o a poner soluciones donde hay alguna dificultad en este tema? Bueno, el tema de los partidos políticos, lo primero es que nunca ha habido una ley como tal. Ellos son autorregulados. Sí, lo que establece la ley electoral actual, su formación está en la Junta Central Electoral, y la Constitución habla de que debe de fomentarse y valorarse la democracia interna en los partidos. Eso es, después de ahí, ellos se regulan de manera particular. Por eso se habla de que los partidos políticos están en crisis o estarán en crisis si no se regulan internamente desde el punto de vista democrático. Estos aspectos, yo quiero comenzar con lo académico. Sí, pare ahí, porque quería hacer este comentario, porque me parece excelente que las academias se involucren en temas específicos. Eso, y celebro que su universidad se esté involucrando en temas específicos, ya lo hizo con el tema de los salarios en el sector salud. A eso le cayó como coyuntura, ¿verdad?, que lo pusieron a mediar. Ojalá que la Universidad Católica ya se continúe con ese tema, estudiando los perfiles salariales, la nómina pública en salud, comparando, porque cuando las academias se ocupan de un tema, puede ser uno o dos temas, no más de ahí, se convierten en la autoridad necesaria. Y eso se necesita mucho, doctor. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el país lleno de chicharra, hablando por todos los sitios, por televisión, por las redes sociales, gente sin la más mínima formación.
dando opinión y los otros copiando y reproduciendo. Hay una contaminación tal que me parece excelente que la academia, como está haciendo su universidad, se ocupe de ser autoridad en uno o dos temas. De manera que los medios de comunicación y la población puedan siempre acudir a buscar opinión en un tercero que supone imparcial. Todo no puede ser finjus. No sé si me explico, por muy bien que sea finjus. Es que celebro muchísimo eso, que su academia esté dando seguimiento a este tema puntual de lo que es la reforma política para como autoridad académica poder llevar un registro de lo que se ha hecho y de lo que y las otras variables. Porque si no, se mantiene uno permanentemente escuchando la voz de la parte interesada, que son los políticos. Así es. Nosotros iniciamos a propósito de esta responsabilidad social. Eso. Que tienen no la Universidad Católica, todas las universidades. Ya no solamente es docencia, investigación y extensión. Dentro de la extensión ya se ha desprendido un cuarto eje que es la responsabilidad social, tu compromiso social como académica en la solución de los problemas sociales, políticos, económicos, etc. ¿Cómo decirle? Se supone que la academia es el cerebro pensante que aporta en las ideas. Cuando la academia está callada, sale todo el burro a hablar. Así es. Es que se supone que el planteamiento de una academia viene de la investigación y de la... Aunque uno lo rebata, pero ya tú estás rebatiendo sobre algo... A técnico científico sobre el tema. Tampoco acabo de tomar su palabra como vos te hice, tampoco estoy esperando eso que no es dogma. Sí. Lo que ha hecho la Universidad Católica a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por ejemplo, es realizar los diálogos presidenciales. Previo a las elecciones, nosotros invitamos a todos los candidatos y candidatas presidenciales para que presentaran su propuesta de gobierno en base a los derechos fundamentales. ¿Qué van a hacer con relación al derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a la educación, etcétera? Y por allá de los 8 desfilaron 7 y, como hemos anunciado y lo hemos dicho públicamente, el presidente de la República, Danilo Medina, se excusó con antelación. Fue una estrategia que sus asesores incluso lo hizo públicamente. Entonces, nosotros estuvimos en un diálogo ahí porque yo acompañaba al presidente. De hecho, donde nos comprometimos con el 4% fue ahí. Sí, pero eso fue en la gestión del padre Ramón Alonso. Sí. Yo me refiero a las elecciones de ahora. Nosotros fuimos. Sí, allá fue la Católica. Note usted que el hecho de ser la guía de la donde debe confluir la solución de los problemas es la academia. Ese 4% se firmó en una academia, precisamente en la Universidad Católica, que bueno que usted lo recuerda. Entonces, pero estuvimos ahí porque con el presidente Medina. Así fue en la Católica. En ese momento candidato. Así es. Entonces, actualmente, ¿qué hemos hecho? Hicimos una jornada académica sobre la reforma electoral, donde invitamos a más de una docena de expertos y expertas en el ámbito electoral político, no legisladores. Porque la idea es que estas propuestas sean llevadas a los congresistas para que estos la tomaran en cuenta. Pues de ahí... Pero fueron políticos, porque tampoco ustedes van a pretender político, hacer una normativa para políticos sin que los políticos opinen. Porque ahora que a mí yo le voy a decir una cosa. Ustedes pueden recopilar cosas, pero lo que hay que hacer para hacer una campaña, la mayoría de los académicos no lo saben. Eso hay un manejo del día a día político. Esa pela no la coge ninguno. Se lo digo yo que la he cogido varias veces. Ningún decano se levanta a las 4 de la mañana durante 2 años para recoger esta media isla. Es decir, para que nos sentemos todos con la autoridad del que tiene también un trabajo hecho. Claro. Ahí hubo, por ejemplo, estuvo el delegado político del PRM, Orlando Jorge Mera, fue uno en su condición académica. Estuvo Franklin Almeida Rancier, que es dirigente de miembro del comité político del PLD. Estuvo, por ejemplo, vos de Leonel Galván. Fernández. Estuvo Danilo Manuel Medina, Galván. ¿Quién fue? Manuel Galván, que fue el abogado litigante de todos los casos en defensa del PLD en el Tribunal Superior Electoral. Siga preguntando, estaba del sector de Danilo no había, usted no ha mencionado uno. Galván, el abogado del PLD. Del PLD. Del PLD, ya lo dijo. Representó a todos los casos. Del PLD. Del PLD. Usted sabe que en el PLD existe, ¿verdad? La voz de Leonel Fernández y la voz de Danilo Medina. Y esos son hechos fácticos políticos irrebatibles, que son precisamente
a los que deben de ser el objeto de la reforma. Un técnico nosotros lo invitamos, pero se excusó con tiempo, que fue el consultor jurídico, mi amigo, Flavio Darío, que es uno de los que maneja el tema y es un colaborador indiscutible de la Universidad Católica de Santo Domingo, pero en esta ocasión... Ese no es de nadie, ese es de él. Nosotros invitamos a los hombre, técnicos... Hombre, eso no le quita a nadie su valor. Yo le estoy diciendo, informando, como yo vengo de esos medios, le puedo decir, porque en la política y en las discusiones, aunque sean académicas, cuando se están representando intereses, hay que saber que todos los intereses... Que todos los intereses estén sentados a la mesa. Entonces, el interés, o digamos, la figura política que representa a Danilo Medina, no solo en el PLD, sino en una gran parte de la población, es algo que no puede ser soslayado en cualquier discusión. Claro, en todos los Ahora, sectores. Si lo llaman y no van, es otra cosa. Sí, pero la Católica toca la puerta de todos los sectores y lo invita a todos, y la mayoría de las veces están todos los sectores porque es la academia es abierta. Bueno, de eso salió un sinnúmero de propuestas, todas vinculadas a la propuesta de la Junta Central Electoral, porque incluso esto fue clausurado con una conferencia del presidente de la Junta Central Electoral. Pero no podemos seguir así. Porque es que recuérdense, que se lo digo siempre, Israel, que nosotros hablamos de los temas como si el público lo supiera. Entonces tenemos que hacer una pausa para cuando volvamos, entonces sacar qué son los capítulos que lleva una ley. Perfecto, y así la gente sabe, y después pasamos a las propuestas. Pero antes de eso, un TVT. Ahí les traigo unos cortes con una entrevista que tuve hace ya creo que como 3 o 4 años con mi amiga Karen Ricardo, diputada de la República, que por años ha venido consensuando una ley de partido. Ahora la tabla de Karen la están utilizando la comisión bicameral, pero no van a decir que la de Karen, ¿sabe? En fin, las mujeres tenemos que hacer el trabajo y luego hasta que nos torne la bendición de un gran patriarca no se dé. Este consenso fue reconocido por todos los partidos, el trabajo que Karen hizo. Pero llegó un momento que el partido de más decisión, o los de más decisión, que eran PRD y PLD, no les interesaba seguir. Y hay que decir que en ese momento tenía control el PLD. Es decir, que no puede uno cerrar los ojos ante el hecho de que el PLD, en cierta medida, ha sido un obstáculo para que esta ley salga. Gracias a Dios que las cosas están cambiando, celebramos eso. Les dejo antes de la pausa este TVT de una entrevista que le hiciera a mi amiga Karen Ricardo sobre ley de partidos y el consenso que casi se llegó a hacer. ¿Y dónde estaba ese punto de quiebre donde las directrices de los partidos dijeron, ay no, ay no? Bueno, le diré que cuando me preguntaban por qué ese proyecto de ley nunca se había convertido en ley, me decían siempre eso, eran las acusaciones. Es que la cúpula de los partidos no quieren. Ciertamente, los proyectos que se depositaron fueron muy a la medida de las cúpulas de los partidos. Eso usted lo ha podido leer en el estudio y el conocimiento de esta ley, que yo sé que lo hace. Y le quita un poder absoluto que tenía la cúpula de los partidos para dirigir la vida partidaria dentro de cada partido. Espera, ahora ahí, que cuando escuchábamos allá en las vistas públicas, muchos de los dirigentes partidarios se quejaban. Entonces nunca como miembro de un partido, y no te estoy hablando simplemente de un partido mayoritario, que pudiéramos decir, no, vamos a tocar esa tecla. No, te estoy hablando también de los partidos emergentes, que decían, pero si eso va a continuar así, ¿cuál va a ser la alternabilidad? ¿Cuál va a ser la exclusividad? ¿Cuál va a ser el derecho que vamos a tener como dirigente si no somos del apellido del presidente del partido? Ciertamente, los temas cuando se ponen en el tapete es dependiendo la conveniencia del momento. Pero ya luego el tema se cae y no hay forma de tú volverlo a recuperar. El tema de partido político ha tenido vigencia porque un candidato que fue presidente de la República no se pudo reelegir y dijo, si la ley de partidos políticos se hubiera aprobado, entonces esto no me hubiera pasado. Porque también regula el tema de los recursos del Estado, y él alegó que se pusieron recursos del Estado para que él no ganara. Pero eso fue lo que él entiende que se aplicó, porque también tuvo la oportunidad de usar los recursos del Estado. La ley de partidos políticos también garantizaba el tiempo que debe tener una persona para poder ocupar un puesto electivo por ese partido político.
Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. La empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, iluminó los espacios públicos de las avenidas Jacobo Magluta y Charles de Gaulle y de la carretera Mella. Con esta acción mejora la seguridad ciudadana, la visibilidad de los conductores y embellece el ornato de esas zonas. Para la ejecución de estos trabajos, EDESTE instaló más de 637 luminarias, 11 postes y redes de baja tensión en más de 25 kilómetros. Sustituyó las luminarias del puente Juan Bosch y Juan Pablo Duarte y una gran parte de la autopista Las Américas por bombillas de bajo consumo, con lo cual se ahorra un 56% de la energía consumida. En cumplimiento con su responsabilidad social, EDESTE continuará este año su programa de alumbrado de los espacios públicos. En EDESTE estamos más cerca de ti. Gracias por continuar en sintonía con Nación RD. Conversamos con Ramón Jaques acerca del tema de la ley de partidos políticos y vamos a aprovechar esta parte para detallar, para hablarle a la población en sentido general, cuáles son los puntos de una legislación, cuál es el objeto de la ley y cómo se comienza a articular para luego ir avanzando y llegar a las propuestas fundamentales. Sí, bueno, es un proyecto de ley, como usted lo ha dicho, no tiene ningún valor jurídico porque esto simplemente está en discusión en las cámaras legislativas. Entiéndase, el Senado de la República y los diputados son... ¿Cómo cuántos capítulos tiene? Yo me imagino que debe ser un primer capítulo sobre, como siempre sobre es un preámbulo, sí, sobre el sistema democrático. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas. ¿Los partidos qué son? Sus funciones. Sus funciones. Los miembros. ¿Quiénes lo componen? ¿Quiénes componen? O sea, para usted ser afiliado, después comienza a hablar del tema de... La desafiliación. No, ahí comienza a hablar de cómo se constituye un partido político, cómo se conforma. Mire, esa parte me la voy a aprender bien. Eso es teórico. Porque después que Macron ganó en Francia con un partido que nomás tenía un año, está todo el mundo pensando en hacer uno. Sí. Aquí es un poco rígido. Aquí la formación es rígida. Sí, pero usted hay que está ahí suavice donde, eso. ¿Para sí, qué? Hay países donde la formación de un partido político es con un notario. Un notario, y hay países incluso que usted para aspirar, lógico, no a nivel presidencial, sino a nivel diputado o senador, tú simplemente como persona física te presentas. Doctor, no diga eso en televisión, que después vamos a terminar como con cuántos candidatos. Con una boleta electoral. Así es. Déjeme decirlo. Fuimos el preámbulo, los partidos, ¿qué son? Los partidos, las agrupaciones, funciones, la conformación. ¿Y el siguiente capítulo? Entonces viene la capacitación, la formación de los miembros. Oh, qué interesante. Hay un sistema de educación política que propone esa ley y dice que del 100% que se le dé a los partidos políticos del financiamiento público, que después vamos a hablar del financiamiento público y privado, que es el tema. Ese es otro capítulo. Eso es otro capítulo fundamental. Pero en cuanto a lo de la educación, le dice que del 25% del financiamiento público, el 25% debe ser dedicado a la formación de los miembros de los partidos políticos. Ah, ya yo sé cómo eso va a ser. Eso va a ser ahora, con ese 25% se lo van a dar a una universidad privada, va a ser un posgrado, va a cobrar la universidad, la gente va a ir y le van a dar un diploma. Así que termina. No necesariamente. La ley habla de que tiene que ser vía la Escuela de Formación Electoral de la Junta Central Electoral. Okay. Oh. Que es la institución de educación superior que tiene la potestad legal de formar a los partidos políticos. Pero los partidos políticos pueden también hacer sus propios seminarios en base a sus institutos. Pueden tener sus propias escuelas, no con el nivel de educación superior, porque ya eso sería competir con el sistema de educación superior, pero pueden ellos hacer sus propios modos de capacitación. Es decir, pero la ley está habla diciendo muy clara que para es vía la
la escuela de la Junta Central. Pero va a ser obligado que sí, todo el mundo... 25% para no, 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 hombre, va a ser obligado que el dinero lo destinen. Ah, pero okay, otra cosa ya será que obliguen a la gente a que vaya. Esa es una de las... porque tú me entiendes, el dinero no, la Junta lo va a cobrar, pero después... ¿Usted sabe lo que es usted? Tú sos banquero, dueño de banca, ¿verdad? Algunos... Banca de apuesta al deporte profesional. O sea, sí, banca, bueno, banca hay algunos que salen buen, que tienen mucha formación gerencial, porque mira, Juancito era graduado y todo, de APET, y tenía buena formación gerencial. Pero hay otros que no, y hay mucha gente que no tiene ninguna formación política. ¿Cómo vamos a asegurar que esa gente vaya a esa escuela? Porque de que el dinero, de que el dinero le va a llegar al destinatario, eso es seguro. Porque aquí todo el mundo cobra, todo el mundo se gradúa, dan un diploma. Pero de que sepa, es otra cosa. Sí, los mecanismos de control de esto son mecanismos académicos. No hay un mecanismo de imposición, porque puede ser que un partido invierta una formación de maestrías, por ejemplo. El costo de una maestría no es lo mismo que un curso o diplomado. De un diplomado. O sea, habría que ver cuál es el programa que debe ser, en todo caso, que llegue a la mayoría de los integrantes. Tampoco es lo mismo formar a miembros de un partido que tiene pocos inscritos a miembros de un partido mayoritario, como es el PLD, como es el PRM, como es el PRD, como es el Partido Reformista, que tienen... no tienen 20.000 ni 30.000. Pero no va a haber obligatoriedad de que el militante se eduque. No hay una sanción por no formarse, pero sí hay una obligación del partido a formarlos. Y si no lo invierte ahí, hay una sanción. Pero usted sabe que donde que lleven el dinero, no, bueno, pero eso no lo puede usted cambiar. Sí, pero... Porque yo lo que digo, eso va a quedar en que la Junta va a cobrar un dinero y van a ir tres gatos, o van a ir lo de la juventud, que siempre lo mandan. Pero usted sabe la masa de gente que tiene, por ejemplo... El PLD, 1.000.000 y pico de gente inscrita. Sí, pero yo lo que creo es que más que sanción es establecer, usted no tiene la formación de vida, bueno, pues entonces no puede ser militante de este partido político. O puesto dirigencial. O no puede aspirar a algún cargo exacto, político. Exacto, que le pongan eso. Esa es una contribución. Sí, pero sanción como tal. No, sanción no, sino que eso lo inhibe. Claro, porque incluso nosotros como academia hemos hecho la propuesta siguiente, que sea una formación en ejes como política, aspectos electorales, que es lo que usted señala, de cómo hacer campaña, cómo yo tener informes estadísticos, análisis electorales, de encuestas. ¿Cómo debo esto, declarar el dinero que recibo? Ahí es que voy. Entonces, político electoral y de administración pública. Porque, ¿qué es lo que va a hacer un político? Es administrar el Estado. Entonces, el hecho de que tú sepas política y que sepas asuntos electorales no te habilita para ser un administrador del Estado con todos los requisitos en administración que se requieren. ¿Sabe qué se podía poner ahí? Y le va a hacer una contribución, que para poder optar por los puestos que son de libre remoción en la carrera, la función pública, tenga que tener el título de egresado de ahí. Si no puede coger decreto. Exactamente. Mire cómo le estoy aportando. Entonces ya fuimos por ese primer capítulo. El capítulo que habla de los partidos, el segundo sobre la educación de los partidos y el próximo... Ahora viene financiamiento político. El financiamiento político, y hago la aclaración, tiene dos vertientes en nuestro país, que es el financiamiento público, que son los recursos que da el Estado a los partidos políticos, y está el financiamiento privado, que son los fondos que obtienen de manera privada al margen de los que da el Estado. El privado tiene dos modalidades, las rentas propias, que son las que obtienen los partidos por rifas, por actividades, recaudación de fondos, la ley habla de rifa inclusive, y las donaciones de personas físicas, y ahí viene el famoso debate. No jurídica, óigase bien. No habla de jurídica, no, pero... No compañías. Hago una interpretación jurídica. El proyecto de ley solamente dice de que el financiamiento privado es el de las rentas propias, o sea, actividades que hace el partido para obtener fondos, las cuotas de los miembros, etcétera, etcétera, y las donaciones privadas de personas físicas. No habla de empresas, pero en derecho lo que no está prohibido está permitido. Entonces, se hace la advertencia, y la hacemos como academia, que hay que valorar si las empresas públicas, perdón, las empresas privadas pueden donar o no, porque la ley no lo prohíbe de manera expresa. La ley dice, lo único que se refiere a empresas privadas es
prohibido el ingreso de personas físicas y morales de fondos ilícitos, que son fondos de lavado de activos, del narcotráfico. Pero no dice que no pueda recibir fondos de una empresa privada. Bien. Hace mutis, simplemente. Y regula lo de las personas físicas. Ya tenemos físicas. Otro aporte ahí, lo que estén haciendo ahí, ¿verdad? Que esa partecita, que es mejor ponerla clara. Para evitar confusiones. Lo advertimos, incluso escribimos un artículo en un periódico de circulación nacional donde hacemos esta advertencia. Actualmente está prohibida sin sanción. Entonces, ¿por qué? Porque si bien es cierto que las empresas, hay una debilidad institucional que se reconoce. Muchas personas dicen, bueno, pero las empresas pueden donar. Otros dicen, no debe donar porque si dona un partido político de manera transparente, pues ese partido político que ganó y a él no le donó, sino al otro, pues puede tomar algún tipo de represalia. Sí. Entonces, ¿cuál sería la represalia? No darle alguna contratación. Pero esto no debería ser razonado de esta forma, porque si tenemos un sistema de transparencia fuerte, un sistema de licitación, un llamado a concurso transparente, no importa que tú hayas donado a otro partido político, si el proceso es transparente, democrático y diáfano, entonces no importa que tú como empresa hayas donado a un partido que no está en el gobierno. ¿Me doy a entender? Sí, pero no se preocupe mucho por eso, que ellos ninguno dan a nombre de empresa, ellos dan... a nombre personal. Bueno, vamos al tema de los montos. ¿Cuánto se puede dar que sea legal? Muy bien. El proyecto, que es la base de toda la discusión, habla de que una persona física puede donar no más del 0.5% del monto que recibiera el partido, o sea, del monto del partido que más recibiera en las pasadas elecciones. ¡Ay, qué complicado! ¿Cómo así? Es un trabalenguas. ¿Y por qué no lo por ejemplo, normal? En Puerto Rico. Salario, en Puerto Rico. Es decir, dos salarios mínimos, tres salarios mínimos. Aquí habla de un 0.5 del monto del partido que haya recibido la mayor cantidad de fondos en las elecciones pasadas. En este caso, el PLD, que creo que recibió unos 500 o 600 millones de pesos. Entonces, ¿entre lo público y lo privado? Sumador. No, o sea, de lo público. Ah, de lo público. O sea, de manera privada, o sea, usted como persona física solamente puede donar el 0.5% de los fondos que recibió, en un lenguaje llano, el PLD, digo PLD el partido fue que más recibió del Estado. De los fondos públicos. Entonces, ¿el 0.5 de 500 millones en cuánto? Eso es? Habría que hacer un cálculo matemático, pero el profesor... Que me ayude por Álvarez, ahí. Pancho Álvarez... Creo que hablaba de unos $2,000, son como $2,000 o $3,000 el equivalente. Son como 50 mil. Sigan hablando pesos, que se lo voy a calcular aquí. Ha sido 25 mil pesos, no sé, no recuerdo el monto. Es 0.5 de 500 millones. Individual. Un, dos, tres. Un, dos, no tres. Puede haber, calcúlenlo ahí los expertos. 0.05. 0.5. El medio por ciento. Exactamente, el medio por ciento. Sí. Lo mismo. ¿Y a qué fue que se le ocurrió esa fórmula tan...? 2,500,000. Ah, son 2,500,000. Mi estimado, en dólares al 47,50. ¿Son cuánto? No, espérese. ¿Dos millones? 2,000,000 que dije, ¿verdad? Sí, son 2,000,000. 2,000,000 de pesos es lo que una persona física puede aportar, según la legislación que viene. Ahora bien, no es anónimo. Ahí sí está interesante, entonces. Este es el gran debate. O sea, es que la donación de la persona física debe ser transparentada en una nómina publicada en una página web. O sea, usted quiere saber si Juan Pérez donó esos 2,000,000 como tope. Entonces yo voy y veo ahí que Juan Pérez donó 2,000,000 al partido X. Hay países donde hay un monto mínimo que es anónimo. Por ejemplo, decía el caso de Puerto Rico. En Puerto Rico tú puedes donar de manera anónima hasta $199.99. A partir de los $200 tú tienes que transparentarlo. Declararlos. Y que se sabe quién es, pero no se publica. ¿Y esa nueva ley que hicieron en Estados Unidos que liberalizó la donación de los fondos? De empresas. Quizás vamos a podremos conversar un poquito sobre eso cuando retornemos luego de la pausa, porque en realidad, eso de la existencia de caja 2, como se dice en Brasil, que ha salido tanto con Odebrecht,
y con todo, que me parece a mí un absurdo total, porque los mismos que han declarado han dicho que en toda la campaña que ellos han trabajado, no en esta de Lula, no, en todas, desde cuando Cardoso, desde cuando Color de Melo, siempre ha habido caja 2. Es decir, ese déficit que existe en el registro de la contabilidad de campaña, no veo cómo se va a subsanar en esta presente ley. Pero tenemos que hacer una pausa, vamos pensando en eso y retornamos en breve. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. La empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, iluminó los espacios públicos de las avenidas Jacobo Magluta y Charles de Gaulle y de la carretera Mella. Con esta acción mejora la seguridad ciudadana, la visibilidad de los conductores y embellece el ornato de esas zonas. Para la ejecución de estos trabajos, EDESTE instaló más de 637 luminarias, 11 postes y redes de baja tensión en más de 25 kilómetros. Sustituyó las luminarias del puente Juan Bosch y Juan Pablo Duarte y una gran parte de la autopista Las Américas por bombillas de bajo consumo, con lo cual se ahorra un 56% de la energía consumida. En cumplimiento con su responsabilidad social, EDESTE continuará este año su programa de alumbrado de los espacios públicos. En EDESTE estamos más cerca de ti. Gracias por continuar en sintonía con Nación RD y continuamos esta conversación con el doctor Román Jaques, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santo Domingo, y abordamos acerca del proyecto de ley de partidos políticos que ha presentado la Junta Central Electoral y que está en debate. En esta fase vamos a conversar acerca del punto, la sección 3, que habla acerca de la formación de los partidos políticos, cómo un partido es reconocido con personería jurídica y los pasos que hay que dar para tener una organización política en la República Dominicana. Que sí, puede ser un movimiento, no tiene que ubicarse un partido. Sí. Y municipal también, sí, puede exacto. ser. Exacto. Entonces, el partido político debe obtener la compilación de firmas el equivalente al 2%, que es el umbral que incluso excluye a los propios partidos si no obtienen esta mayoría en las elecciones. Entonces, es la compilación de firmas. La Junta Central Electoral, el procedimiento... Es el 2% de los votantes inscritos. Exactamente. ¿Qué, cuánto tenemos ahora mismo? Casi 7 millones. ¿De votantes inscritos? Sí, de 6 puntos casi. Wow. Para las próximas elecciones, desde luego, normalmente aumenta un porcentaje estandarizado. Considerable. Entonces, deben tener locales funcionando. 120 mil firmas, si son 6 millones. Vayan anotando que quiere hacer su partido. Debe que conste que el ciudadano que firma debe estar atento porque la Junta Central Electoral hace una supervisión con llamadas y visitas inclusive a ver si el ciudadano realmente firmó y es un miembro realmente de ese partido, porque a veces ha ocurrido, y ahí viene el problema, que fírmame ahí y no se concientiza al miembro del partido, de que está en un partido político. Entonces la Junta viene y llama y comienza a descartar. Dice, no reunió 70% de los, el 30, 40% de los consultados no tenían conocimiento de la formación del partido. Por ende, se rechaza ese partido político. O va a determinada provincia y procura el local y el local está cerrado. Y vuelve en horas laborales y el local está cerrado. Entonces no funciona el local o simplemente no hay local. Una de las... Pero porque los locales, ¿cuánto hay que tener?
uno por provincia mínimo. Mínimo 32, entonces. Mínimo, funcionando activo. Entonces, pero usted agarra la casa de un amigo suyo y le pinta la fachada y ya se partido. Sí, pero la Junta Central Electoral, recuerde, en las pasadas ha rechazado varios partidos políticos porque la supervisión es estricta. E incluso, le reitero, yo creo que la República Dominicana todavía debe poner mecanismos más rígidos y de mayor supervisión para que la conformación de los partidos políticos sean partidos reales que vengan. O sea, tenemos más. Bueno, lo que hay es, doctor, lo que hay es que hacer es que quiten esa cosa de las alianzas y el que no saque suficiente. Los partidos bisagra. Porque tenemos toda esta gente que opina cantidad, arma marcha en cantidad y son los primeros que están adelante y adelante y no tienen votos. No tienen votos. Eso en algún momento de esa ley no se contempla. Por ejemplo, ¿qué le voy a decir? Los partidos tienen que alcanzar cuánto para no perder la membresía. La 2% hubo obtener algún cargo congresual. Si no obtiene esto, quedarían con la personería. Pero tienen que ponerlo, que ese cargo congresual lo obtengan sin alianza. Sí. ¿Por qué que nosotros tenemos una cantidad? Mire, el partido de Max Puig no llega sino sin alianza. El de Minú tampoco. El de toda esa gente que usted lo ve hablando todos los días y acabando, y que esto, y después que estaban en un gobierno, porque duraron muchísimos años trabajando para el PLD. Y legislando para el PLD. Óigame, como que se ve, usted tenía que, ¿verdad? Pero cada cabeza es un mundo, son mis amigos, ¿verdad? Pero ellos, el mismo de la Fuerza Nacional Progresista, son partidos que no tienen suficientes votos y que ahora están presionando dentro de esas mesas de negociación para que se les mantenga sus beneficios. Porque de eso es que se trata. Usted toma esas reuniones que se hacen de los partidos de oposición y que tengan votos para estar ahí. Solamente está el PRM, el PRD y el Reformista. Los otros son personas que han conseguido una representación por gracia de una ley, por una ventaja de que le da una ley. Y yo no siento que eso se esté debatiendo con suficiente fuerza. Porque igual de malo es que no haya democracia interna en los grandes partidos, como que los partidos pequeños se aprovechen de una ventaja que se le ha dado por ley. Pues usted no puede tener un partido político, tenga un movimiento municipal. No tiene que desaparecer de la política. Sí, hay movimientos y han obtenido. La opción sí, para estos partidos, la otra, la señora muy pintoresca ella, muy, con verdad, dígame usted, que la oposición, yo miro y yo digo, bueno, pero sí es oposición, pero no son partidos políticos, porque ellos no tienen voto ciudadano. Han llegado como bisagras, porque se dice, no, como que bisagra la más es Reformista, no, todo el que consigue un escaño, por esa vía es también bisagra. ¿Qué se piensa hacer con esa parte? No para, porque es como decir, se la estamos poniendo difícil al que quiere hacer un nuevo partido, pero a los que ya lo hicieron, aunque no tengan representación suficiente que se queden ahí, no es justo. ¿Usted qué han hecho en esa mesa? La ley, el proyecto de ley, les reitero, habla del 2% y vuelve y reitera de la obtención de cargos electivos. Es el aval para mantener. Cargo electivo, pero tienen que poner la palabrita sin alianzas. Usted sabe que la democracia participativa como nosotros vivimos, incluso la Constitución habla de minorías. Hay leyes acá que establecen incluso el diputado nacional, que precisamente a esos partidos minoritarios para fortalecerlo. El sistema piensa en los partidos, en esas minorías. Ahora bien, yo lo que estimo es que es el mismo sistema que a la corta o a la larga debe sacar. Pero, porque ¿cómo usted lo toma? Partidos en la República Dominicana. No, pero es que no eso es una democracia. Eso no lo va a hacer. Más que representativa, es una democracia cualquierizada. Pero eso no lo va a venir del cielo. No, eso tiene que ser una decisión política. No, eso va a venir. Porque usted tiene la solución. ¿Cómo? Hay que tomar la decisión. Eso va a venir como mismo vino el problema, vendrá la solución. En una ley. Sí.
Porque eso se le dio esa ventaja atrás. Y mire, yo no curvo, porque si la ley está ahí, yo me voy a aprovechar de ella, porque encima es legal. Sí. Por eso digo, ¿me entiendes? Lo que no está, pero yo creo que debe haber alguna otra manera por la cual las minorías puedan tener su voz, ¿me entiende? No sé si se le puede reducir el número de, pero tienen que tener. Usted no puede hablar a nombre del pueblo cuando no tiene pueblo. 0.1%. Usted tiene que, es decir, no puede haber ejercicio político en representación de los demás. Cuando tú miras para atrás y dices, ¿dónde están los demás? ¿Sabe qué también va a influir? Son tres, cuatro. Esto es la distribución que se va a hacer ahora o que se propone hacer. Todos estamos hablando de propuestas, ¿verdad? Claro. En base al financiamiento público. Usted sabe que actualmente el porcentaje se distribuye a todos de manera igualitaria que hayan obtenido más del 5%. La propuesta es que el 80% se distribuya en base al porcentaje obtenido en las elecciones. O sea, usted obtuvo tanto por ciento, pues en base al obtenido porcentualmente en las elecciones, ese porcentaje sin alianza, los votos suyos de su propiedad. Pues eso también es un mecanismo que van fortaleciendo la democracia de los partidos. Entonces, en la medida que yo trabajo en esa medida, obtengo beneficios como financiamiento público. ¿Tú no obtuviste? Bueno, pues ese es tu resultado. El que sacó 6%, el que sacó 40%, no pueden medírsele igual y recibir el mismo. Por eso, los partidos que obtuvieron un 40% o un 60% obtienen igual que uno. 60% del financiamiento. Obtienen igual que uno que obtuvo un 6%. Claro, eso no puede ser. Eso no, qué bueno. Entonces, para que la televidencia lo capte bien, ¿puedes repetir esa parte del cambio propuesta? Sí, el cambio propuesta es que del 80%. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo se hace ahora? Actualmente es en base de manera igualitaria. Sí, pero más sencillo para que lo entienda la televidencia. Después del 5% de manera igualitaria. No importa que tú saques si un tú sabes, 20%. Vamos a decir, en primer lugar, vamos a decir, ¿cuánto dedica el Estado, de dónde se saca ese dinero? Sí, es un porciento que eso se establece por ley. ¿El Estado dominicano a la Junta Central Electoral? Sí, pero ¿qué porciento establece la ley? Creo que es en base al presupuesto. Al presupuesto de, creo que es un 0.5%. Bueno, vamos a dejar eso como tarea pendiente. No, pero por ejemplo, el que más recibió fue el PLD, que fueron casi 600 millones de pesos. Entonces, ese porcentaje, ese 80% de lo que recibe la Junta Central Electoral para dar a los partidos, se hará a partir, si se aprueba esta ley, de manera equitativa según los votos obtenidos. Usted quedó en primer lugar, usted sacó 40%, pues un 40%. Usted quedó en segundo, un 20%, un 20%. Usted sacó un 5%, un 5%. Ahora no. De los votos suyos, alianza. Así mismo. Eso es una buena cosa. Claro. Yo quizá por le he sacado de la ruta que traía de explicar cómo se conforma un partido. Y ya usted había dicho que se requería un 2% de los votantes inscritos. Sí. Son 120 y pico 120 de mil. Si son 6 millones de votantes, no lo tengo muy claro ahora. Y que hay que tener un local en cada provincia, y que la Junta audita eso, y hay que hacer unos estatutos. Unos estatutos que deben tener, y ahora con más exigencia, procesos democráticos internos. O sea, no de dedo, ni por encuestas, a la hora de elegir los candidatos para optar por regidores, para cargos de municipales, para síndicos, para... Pero si usted supiera diputados, que sí se hacen... por ejemplo, en el PLD se hacen primarias y se reserva un 30% para alianzas del partido, ¿verdad? Son otros partidos como el Reformista y el PRD y PRM que no hicieron primarias, sino que fue por encuestas, ¿verdad? Eso ya queda prohibido en esta ley. Sí, sí, claro. Totalmente prohibido. Es que está prohibido. Lo que pasa es que ha habido una mala interpretación. Es que la Constitución habla de democracia interna. Cuando hablamos de democracia interna, la democracia interna no puede permitir que un candidato sea elegido de dedo ni por una encuesta. Debe ser un proceso democrático, unas elecciones primarias. Pero hay un asunto que esa parte democrática de los partidos políticos se reduce, porque es verdad. Hay una cuota que se reserva a la selección particular
del partido. Hay otra cuota que se reserva a las alianzas. Y usted lo está, pero ¿cómo dice este anteproyecto? ¿No va a haber cuota para el partido? Va a haber cuota para el partido. 10%, 10%, creo que habla de un de otro 10%, 20% para esa reserva. Entonces, pero también se habla de establecer cuotas, no lo dice esta propuesta, pero hay propuesta de la cuota de la juventud. O sea, ya ahí no importa, ahí no va a haber democracia interna, ahí simplemente hay que poner jóvenes. También está la cuota de la mujer. Bueno, pero profesor, yo estoy a favor, incluso no de la cuota, sino de una paridad, pero hay una cuota. Entonces, 33% para mujeres. Si se establece una cuota de jóvenes, más la cuota de reserva para las alianzas, más la cuota de reserva del partido, ¿cuál es lo que realmente se va a elegir democráticamente? Sí, ¿un 40%, un 50%? ¿Y qué? Vamos, yo quiero llevar la cosa a la vida práctica, porque quizás creo que de los tres es la que más ha estado trabajando en política. Hay razones para las cuales sí es válido que existan las cuotas, aparte de la cuota de la mujer. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay personas que nunca llegarían a dirigir la nación y que la nación necesita de su aporte, si no son, porque son personas que tienen mucho saber, mucho conocimiento, son muy diáfanos y pueden aportar, y que el partido decide, bueno, vamos a poner a esta persona en el Congreso. Eso mismo se puede utilizar para lo contrario. Para poner una persona que no aporta nada, que pero que trae un dinero sucio. Estoy de acuerdo con que eso puede pasar. Pero es para que la teleaudiencia entienda por qué existen este tipo de cuotas. Por ejemplo, una persona como el mismo Hugo Tolentino Dip, por ejemplo, que es del PRD. ¿Quién va a votar por Hugo Tolentino Dip en una primaria? Es un hombre que no se relaciona con las bases. ¿Me entiendes? Es una reserva. Pero es una reserva para ese partido. Como reserva, se le reserva al partido poderlo. Y yo creo que eso es... Yo estoy de acuerdo. Lo que hay es que limitar cómo eso se usa. Limitar, o sea, ojo avisor, en qué medida las cuotas... O sea, lo que estoy diciendo es una... llevando al ámbito de la reflexión. O sea, en qué medida las cuotas, las reservas, minimizan la participación democrática interna de los partidos que tanto reclamamos. Y voy a decir lo siguiente también. No piensen ustedes que decir que la democracia es una panacea, que va a haber democracia interna y eso subsana todo y llegamos a la gloria de Dios. Porque la democracia interna pasa por una decisión que es del votante. Y si el votante internamente se deja convencer por dinero, ahí es que vienen todos esos capitales y se meten a los partidos. Usted ve que se inscriben, vienen de sectores oscuros de la sociedad, con mucho dinero, y se meten en unas primarias, y si el votante, como acontece con harta frecuencia, responde al dinero, la democracia no resuelve ese problema. Porque se inyecta de corrupción. La democracia no funciona mágicamente, funciona con votantes. Una pausa, retornamos en breve. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. La empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, iluminó los espacios públicos de las avenidas Jacobo Magluta y Charles de Gaulle y de la carretera Mella. Con esta acción mejora la seguridad ciudadana, la visibilidad de los conductores y embellece el ornato de esas zonas. Para la ejecución de estos trabajos, EDESTE instaló más de 637 luminarias, 11 postes y redes de baja tensión en más de 25 kilómetros. Sustituyó las luminarias del puente Juan Bosch y Juan Pablo Duarte y una gran parte de la autopista Las Américas por bombillas de bajo consumo
consumo, con lo cual se ahorra un 56% de la energía consumida. En cumplimiento con su responsabilidad social, EDESTE continuará este año su programa de alumbrado de los espacios públicos. En EDESTE, estamos más cerca de ti. Se nos termina el tiempo para conversar con el doctor Román Jaques de la Universidad Católica de Santo Domingo, que está gerenciando parte de estos diálogos para lograr que desde la vida no congresual se hagan aportes hacia la ley de partidos. No podemos concluir este programa sin hablar lo que dejé como suspendido. Mire, la democracia interna, eterna, la extraterrestre, pasa por un votante. Tristemente en nuestra realidad que hay un gran porciento del votante que vota por razones no tan del grupo social, sino a veces se pervierte por dinero, por lo perentorio, ¿verdad? O se siente que tiene que agradecer una dádiva. ¿Qué mecanismos contempla esta ley para, de alguna manera, eso nunca se va a eliminar, pero por lo menos tratar de que eso se subsane un poco? ¿Cómo controlamos la dádiva por el voto? Sí, la ley habla de dos aspectos. La sensibilidad ciudadana, cívica. La educación. La educación. Y, lógico, el constreñimiento, la sanción por la venta de voto y estas cosas. Pero hay una experiencia, en materia electoral, un ciclo, se llama el ciclo electoral. Entonces, nosotros pasa primero por... postelectoral, nosotros estamos en una etapa de postelectoral y de reforma, eso pasará después de organizarse las elecciones, después viene la educación. Lo que pasa es que la Junta Central Electoral, y es una crítica que hago, históricamente no ha hecho una campaña de sensibilización, conciencia del voto, ni los mismos partidos sí, políticos. Sí, solamente dicen, tienes que votar, pero no le dicen, mira, tienes que votar y racionalizar tu voto por esto. No por lo que te digo. Pero no solamente la Junta, sino los partidos políticos. Por ejemplo, en Ecuador, esa campaña la hacen los que aquí serían las juntas electorales municipales, pero la hacen en todo el periodo es una educación mediante un observatorio ciudadano que ellos tienen de ir concientizando la cultura democrática, la cultura electoral, la cultura de un voto temático, de un voto consciente, de que puedan participar los jóvenes universitarios, de que puedan participar los empresarios conformando los colegios, las mesas electorales. Ay, sí, eso es muy chulo, pero eso no resuelve nada de lo que yo le estoy hablando. No, que San Rainieri preside una mesa. Va a ser muy chulo, va a ser bulto, allá antimovimiento, pero estamos hablando de que en Guachupita no voten por 500 pesos. Ahí es que voy. De eso que estoy diciendo. Todo eso es un asunto transversal. Incluso tiene que ver hasta con políticas públicas del fortalecimiento de la democracia. Es que aquí, incluso si estamos pidiendo educar a los que van a hacer la campaña, que no manejan ni siquiera el menudo político, el menudo democrático institucional, entonces, ¿cómo le vamos a exigir al votante? Si el que aspira no tiene conciencia política electoral ciudadana. Por eso ese 25%, incluso nosotros vemos, debería ser un 30%. Ese 100%, ¿cómo que está distribuido? 25% para campañas internas y todo lo que tenga que ver con propaganda política. 25% educación y 50% para la administración de los gastos de la administración de todos los locales, del pago al personal. E incluso dice el proyecto de ley, y así también la dice actualmente, que en los años electorales se minimiza lo de la educación, cuando más debería ser. Claro. Es un absurdo de la ley actual y de la propuesta. Cuando tú más debes invertir en educación y sensibilización ciudadana, que es en el año electoral, la propuesta y la ley actual dice que no, que se reduzca y que eso se invierta campaña. Oye, una contradicción. Totalmente. Porque, incomprensible. O sea, vender el voto es un acto muy individual, de conciencia. ¿Y cómo tú lo puedes evitar esto? Bueno, con una sensibilización de formación ciudadana. Con educación. Y entonces con sanciones previas, porque la gente entiende que este tipo de normas son desuetudos. ¿Qué son desuetudos? Que todo el mundo sabe que está ahí, que todo el mundo sabe que hay que respetar, pero nadie...
No, 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 y fíjese que ahora si fuéramos a hacer esa campaña, tenemos que hacer la campaña de no vender el voto y la otra campaña de no vote por gallo loco, porque ahora está de moda eso. La gente viene y votan por un gallo loco, porque le dijo todo lo que ellos querían hoy, no importa si es deportado, no importa si es qué sé yo qué, son las autoridades morales de la nación, las nuevas, ¿eh? Y entonces, como quieren sacar a los otros, entonces este que es el que más le dice, ¿y ese qué va a hacer? Es decir, que ahora... Por eso hay que saber las propuestas. Veámonos, vamos a ver, veámonos en el espejo de otros países. Veámonos en el espejo de Estados Unidos. No creo en los partidos políticos. Veámonos en el espejo de Venezuela. Ah, no, el que acabe con eso que están ahí, por ese... Lo que hay no sirve, no importa lo que venga. Bueno, y usted sabe, el gallo loco por el que usted está hablando. Ah, no, porque él agarraba por Twitter y le decía, perfecto. Ahora vamos a ver qué es lo que él va a hacer para que después no nos estemos victimizando, ¿eh? Porque con dolor de mi alma yo digo que mucho de lo que pasa en Venezuela se lo pusieron encima a los venezolanos. Es verdad que han estado dando, peleando como el bravo pueblo que son. Pero mientras estuvo el dinero del petróleo dando y dando y dando y dando... Nadie estuvo pensando en equilibrio democrático. Hubo mucha indiferencia y mucho de todo. ¿Verdad? Entonces, es una labor muy delicada la que se está haciendo ahora para discutir esta ley. Fíjese que ni siquiera el tiempo nos dio. Usted tiene que volver. Muchos temas faltaron. Faltaron muchísimos temas. Faltó lo de los medios de comunicación, la campaña, la publicidad. No, faltó lo más importante. Después de hacer un partido, del financiamiento, lo más importante es cómo remover los dirigentes de un partido, sí, para evitar que se, los... queden. Se va a prohibir eso, de que no se hagan elecciones en los organismos rectores y que se amplíen. ¿Está prohibido? No, todo lo que piden que la democracia no solamente sea interna para los cargos electivos, sino interna entre la dirigencia. Porque, óigame, esa solución del liderazgo político nacional, de que no. Que no se eternicen. ¿Verdad? ¿Usted puede volver? Ustedes me inviten. Vamos a ponerle fecha de una. Y a ustedes también, para que sigan escuchando sobre lo interesante de esta discusión, que ahora más que nunca nos cae de frente ver lo importante que es que tengamos democracia interna en los partidos. Ahora que tenemos partidos que tienen la misma dirigencia desde hace 14 años, y que solamente se renuevan trayendo cuatro caras nuevas. Ahora sí que es importante. Si no lo vemos, pues entonces no nos quejemos. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene.